de Pinocho. Sí, el del meme de los Simpson que nomás no se cansan de repetir. Las aventuras de Pinocho es el nombre de las historias que cuentan las travesías de este curioso personaje. La obra literaria vio la luz del día en 1883 y ha tenido muchísimas adaptaciones al medio del entretenimiento, particularmente en el cine. Ya saben, las películas de Disney, la buena y la horrenda, la del niño de Mejorando la casa y la del presidente de México. ¡Salve, majestad del toro! Entre muchas, muchas otras, con diversos niveles de... ¡Cochinadas! Ah. Lo que queremos decir es que hay mucho pingocho en la cultura popular, pero en el mundo de los videojuegos casi no se le ve. Existe el reglamentario título basado en la película del ratón Miguelito, pero fuera de eso... Es prácticamente terreno inexplorado. No dudamos que seguramente haya un indie super oscuro por ahí en el que el títere de madera sea un detective alcohólico que esté buscando al asesino de Pepito Grillo. Spoilers, fue él todo el tiempo. O un pinche Metroidvenia. Sea como sea, creo que ninguno de nosotros pensamos que veríamos al personaje protagonizar un Souls-like, y uno tan competente además, como lo es Lies of P. El cual se encuentra disponible en los Xbox Series, el Xbox One, los PlayStations 4 y 5 y la PC. Desde que vimos los primeros trailers de este juego, quedamos intrigados, puesto que el título no solo es una adaptación bastante libre del concepto de Pinocho, sino que, visual y temáticamente, parecía tener mucha inspiración del juego Souls, del cual todos, menos Sony, queremos ver más. Bloodborne. ¿Bloodborne? <laughs> ese no es un juego de servicio. ¡Boo! ¡Boo! ¿Por qué no te jubilas? Ah, güey, que el espectro del mal. Bueno, volviendo al tema, la atmósfera y estructuras victorianas del L'ice of P sin duda evocan a la obra maestra terrorífica de Miyazaki, pero ¿acaso el juego de Neo Wiz Games y Round 8 Studio tienen lo suficiente como para pararse por su cuenta? Pues vamos a ver qué onda. Nos encontramos en la ciudad de Krat, una urbe que alguna vez prosperó con la invención de marionetas que podían cumplir con todo tipo de trabajos, desde labores domésticas hasta las tareas más arduas y complejas. Sin embargo, todo se fue a la fregada, como suele ocurrir en este tipo de escenarios, cuando un buen día los robots victorianos se deschavetaron y comenzaron a masacrar a la población sin ningún tipo de motivo aparente. Sin embargo, todavía hay algunas marionetas que poseen la suficiente cordura como para no convertirse en máquinas asesinas. Una de ellas es el muñeco de Jepeto, a quien por facilidad nos referiremos como Pinocho, porque obviamente es Pinocho, quien de pronto despierta de su letargo y se encamina, bajo la guianza de su amigo Gemini, hacia la cruenta y oscura aventura en la que tendrá que buscar a su creador, ...y descubrir el porqué de la revolución de los títeres... ...y los demás peligros que amenazan con terminar de destruir a Krat. Uno de los aspectos más delicados que poseen la mayoría de los títulos Souls... ...los de From Software... ...es su narrativa... ...la cual suele ser contada en su mayor parte a través de los entornos... ...descripciones de objetos y las interacciones con los personajes del título. Este aspecto es replicado en su mayoría en Lies of Pi pero también es complementado con unos cuantos cinemas que dan un contexto mayor respecto a lo que ocurre en Krat. Además de que tienes muchas más conversaciones que en general te pintan un panorama más completo del mundo. Aquí suele ser más sencillo seguirle el hilo a todo el merequetengue de la historia, por reiteramos, su forma de narrarnos las cosas sin tantas vueltas y afortunadamente se trata de una trama bastante competente. Si bien no está libre de algunos clichés apocalípticos que se dan en las narrativas de robots revelándose en contra de los humanos y enfermedades que se degeneran en algo siniestro, es lo bastante interesante como para mantenerte enganchado lo suficiente. Después de todo, Lies of P te va a intentar frenar constantemente, así que es bueno saber que la metafórica zanahoria narrativa pinta también como para que le aguantes los chingadazos que te van a meter. El gameplay de Lies of P es un derivado bastante particular de las sagas de From, puesto que, como seguramente ya habrán notado, tus acciones están dictaminadas por una barra de estamina, lo cual quiere decir que serás incapaz de atacar, dar tumbos de panda, correr y defenderte cuanto quieras. Por ello, tendrás que administrar cada uno de tus movimientos en torno a este medidor, de preferencia cuidando que siempre tengas un pedacito para ya sea esquivar un ataque o bloquearlo. Esta es la forma básica en la que operan los Souls, así que nada de esto debería de sorprenderles. En donde Lies of P comienza a distinguirse del resto es en el hecho de que también toma prestado un poco del combate que ya vimos en otro título de From, Sekiro. Además de apartarte del camino de un madrazo, tienes la capacidad de detenerlo, como ya dijimos. Si nada más te quedas parado apretando el botón de defensa, cuando te golpen recibirás daño residual que podrás recuperar a partir de lanzarte a la ofensiva. Un detalle tomado directamente de Bloodborne, por cierto. Pero si paras la embestida en el momento justo, no solo mantendrás tu vida intacta, sino que también provocarás que tu enemigo se canse. Esta guardia perfecta, a la cual se suman tus madrazos normales débiles y fuertes, provocarán que la barra de vida del rival eventualmente comience a brillar. Esto quiere decir que estás a punto de aturdirlo, por lo que es prudente que busques meterle un golpe fuerte bien cargado para dejarlo de pechito para una embestida fatal que le hará muchísimo daño. Esta mezcolanza de estilos hace que el of P tenga un ritmo de combate muy particular con respecto a otros juegos del género y sea divertido jugarlo, la mayor parte del tiempo. Sí, con esto nos referimos a que tenemos ciertos problemas con los sistemas de defensa que tiene el juego, o sea con el tumbo de panda y con la guardia, los cuales tienen más bien que ver con la forma en la que atacan los enemigos. El giro de Pinocho funciona diferente a como suelen hacerlo las acciones evasivas de los Souls Like, puesto que, si bien es un movimiento rápido que, en teoría, te aparta del camino de un madrazo, casi no tiene las llamadas iframes o cuadros de invencibilidad. En otras palabras, no puedes esquivar con tanta libertad como en otras experiencias. Y si a esto le sumamos el hecho de que muchos enemigos prácticamente se teletransportan a tu posición para soltar sus madrazos, Siguiéndote con precisión milimétrica, si no esquivas con perfecta sincronía, obtenemos un tumbo de panda que es poco más que suciedad. Pero bueno, para eso se supone que está la guardia, ¿no? Eh, bueno, pues esta cosa también tiene sus broncas. La mecánica de la defensa perfecta, que reiteramos fue copiada y pegada de Sekiro, puede ser de gran ayuda cuando no puedes moverte. Pero aquí lo que da problemas son los ataques tan poco predecibles de los enemigos. Vas a comer cantidades copiosas de chosto antes de que le agarres el pedo a cómo bloquear tal o cual movimiento. Y eso, aunado al hecho de que no importa qué tan prístina sea tu defensa, tu barra de estamina se seguirá desgastando cuando bloquees cualquier cosa, provocando que en ocasiones, por más perfecta que haya sido tu defensa, nomás no puedas contraatacar, porque tu medidor verde va a estar en ceros. Este par de detalles hacen que el combate de Lies of Peace sea a ratos una experiencia que va a poner a prueba tu paciencia. Digamos que la dificultad está, en nuestra opinión, mucho más intensa en esta ocasión, particularmente porque el título es en sí bastante lineal, y si te topas con una pared, la única forma en la que podrás continuar tu paso es atravesándola a partir de darte de topes contra ella habrá secciones en las que vas a pasar mucho más tiempo del que tenías previsto y jefes que te van a sacar canas verdes, así que nomás prepara tu hígado. Ahora bien, con esto no queremos decir que el combate del título esté roto, es simplemente cuestión de acostumbrarse y buscar la forma más eficiente de sobrepesar la situación y por suerte, Lies of P tiene muchísimas, pero un chingo de herramientas para ayudarte a proseguir. Ciertamente, la forma más directa de sobreponerte a un obstáculo es simplemente siguiendo el mantra de Git Good, lo cual tiene su buena sensación de recompensa, particularmente por un detalle bastante coqueto con el cual cuenta este título, ya que si logras bloquear perfectamente en repetidas ocasiones las embestidas de un rival que te esté atacando con una especie de arma, se le romperá, limitando su ofensiva drásticamente. Sin embargo, también puedes buscar un garrote que te acomode y, en este sentido, Pinocho tiene muchas opciones de dónde elegir. Desde cosas balanceadas como el sable inicial, pasando por hachas de mango corto y dagas de fuego. Hasta espadas gigantescas y sierras eléctricas que nos hacen recordar al cortador de pizza del buen cazador. Lo interesante aquí es que casi todas tus herramientas de destrucción están compuestas por dos componentes. La hoja, la parte que pega pues, y el mango. Esto significa que podrás desarmarlas para mezclar y combinar diferentes mangos, los cuales determinan el tipo de ataque que harás con diversas armas. Si bien esto es en sí coqueto, tampoco tiene tanto peso en el gameplay, a menos de que te quieras poner muy intenso con tu build para maximizarlo lo más posible. Puedes ignorarlo si quieres y terminar el juego sin tanto rollo. Lo que sí marca una diferencia son las habilidades Fable o de Fábula. Estas dependen de una tercera barra azul que se encuentra debajo de tu medidor de estamina y que está dividida en segmentos, mismos que llenas a partir de asestar golpes y defendiéndote. Una vez que tengas los cuadritos necesarios, podrás desatar una de tus dos habilidades, que estarán determinadas por el mango y la hoja de tu arma. Hay de tipo ofensivo, o sea, superataques, aquellas que potencian tus madrazos o les dan un atributo especial, y las defensivas como la capacidad de resistir un golpe, realizar un contraataque en contra de un fregadazo con buena sincronía o garantizar la guardia perfecta. Estas habilidades en conjunto con la posibilidad de modificar tus armas a tu antojo hacen que el combate de Lies of P sea sumamente flexible. Nuestra única queja con respecto al armamento es que tiene desgaste. Esta mecánica simplemente nos desagrada. Nos caga en Dark Souls, nos rompe las bolas en los nuevos celdas y no nos encanta aquí. Digamos que es un poco más tolerable por el hecho de que Pinocho carga consigo una sierra que puede emplear en cualquier momento para ponerse filoso. Super naco. Bueno, bueno, le saca punta a su lápiz. Super naco. Ya, pues deja la durabilidad de su arma al 100%. Incluso conforme progresas en la historia, tendrás la posibilidad de imbuir efectos de fuego, eléctricos u otros por una vez, lo cual en sí está chido. No es un problema, sino hasta los jefes más avanzados, porque esos güeyes están hechos de diamante y tu herramienta va a quedar más roma que una cuchara media pelea, por lo que tendrás que arreglártelas para sacarle filo en lo que evitas la rabia de estos cabrones, cosa que está de las nalgas. Aún así, Pinocho tiene más haces bajo la manga, puesto que su brazo izquierdo, llamado legión, es una herramienta extra que puede ayudar mucho durante los enfrentamientos. A lo largo del juego, irá recolectando los componentes necesarios para ensamblar una amplia variedad de brazos, que van desde un gancho capaz de arrastrar a un enemigo a tu posición, Perfecto para cuando quieres hacerles el escorpión. Pasando por una variante eléctrica capaz de soltar descargas que pueden dejar bien turulatos a los monstruos mecánicos, un lanzallamas que derrite en segundos a los villanos que son vulnerables al fuego, hasta un escudo que, al detener un trancazo, se lo devuelve con todo y una explosión al rival. Lo único que debes tener en cuenta es que Legión tiene su propio medidor de utilidad. Y se va rápido, así que mantén a la mano las recargas. Todo este tipo de mejoras, tanto para tu brazo como para incrementar la efectividad de tus armas, pueden llevarse a cabo en el Hotel Stargazer, que es el Hub Central, es decir, el área segura en la que se juntan los personajes de importancia que te explicarán qué pedo con el mundo, y en donde podrás subir de nivel con la ayuda de tu especie de hada azul forjar las diferentes variantes de legión, comprar ítems varios que van desde armamento adicional hasta granadas eléctricas que son súper útiles, por cierto, e incluso tienes la capacidad de, como ya dijimos, tanto fortalecer tus armas como cambiar la forma en la que escalan su daño. Este detalle nos gustó bastante, puesto que siempre hay ciertos juguetes que, dependiendo del build que hayas elegido, es imposible que blandas efectivamente. Si te vas por el camino de la fuerza bruta, motividad en este caso, vas a hacer una nalga con las herramientas que requieran técnica, pero en Lies of P, hay manijas que pueden cambiar este aspecto, provocando que puedas empuñar hasta cuchillos y hagas buen daño con ellos incluso si has favorecido la estadística de fortaleza durante todo el juego. Adicionalmente, y después de unas horas de andar vagando por las calles de Krat, tendrás acceso a una máquina que desbloquea algunas habilidades latentes de Pinocho, como la posibilidad de esquivar dos veces seguidas. Misma que sugerimos consigan prioritariamente porque el tumbo estándar de veras está pedorro. Hasta incrementar el límite de recargas de pulso que puedes tener, los frasquitos de estos pues. Igualmente les recomendamos que se enfoquen en estos ítems de curación, porque el título es super marro con estas cosas. Una forma en la que puedes obtener más consumibles es completando las quests secundarias que están regadas por todo el mundo. Generalmente son encargos tipo B y M. Pero ocasionalmente incurrirás en opciones de diálogo que le permiten a Pinocho hacer lo que mejor sabe hacer: mentir. Mentiras. ¿Quién está diciendo mentiras, Zeus? Um, universos diferentes, Catos. Estamos revisando a Pinocho hecho Souls. Ah, la obra literaria de Carlo Collodi. Soy bien fan. Enseña a los niños a no mentir. Porque si no, se convierten en burros, embusteros y maniobreros. <laughs> no sé por qué no me sorprende. En fin, créanlo o no, el decir la verdad o, caso contrario, andar enojando al Kratos, sí tiene consecuencias narrativas, así que nomás tómenlo en cuenta. Como sea, las recompensas por este tipo de encargos suelen valer la pena, por lo que tendrás que andar cazando a los personajes que requieran de tus servicios de mensajero trácala. Necesitas toda la ayuda que puedas, puesto que, como ya hemos estado aludiendo durante todo el video, el juego está cabrón. La carne de cañón, por más torpe que parezca, si te agarra mal parado, te puede hacer pedazos en un abrir y cerrar de ojos. Además de que suelen seguir la vieja tradición de Miyazaki de colocarse en esquinitas bien ocultas para salir de sorpresa y agarrarte en emboscada. En todo caso, las amenazas mayores son los oponentes especiales, que vienen en la forma de rivales grandotes capaces de tumbarte de una combinación de zarpazos, mini jefes que suelen estar cerca de atajos y puntos de control, los stargazers, pues, y los grandes quesos. Reiteramos: aquí la filosofía principal es el Git Good. Si bien tienes las herramientas suficientes como para experimentar y tratar de abordar un problema en diferentes formas, el nombre del juego es irte aprendiendo poco a poco los patrones de ataques de tus enemigos para ya sea bloquearlos, de preferencia perfectamente, o evadirlos con precisión milimétrica. Lo bueno es que, una vez que derrotas a uno de estos cabrones, generalmente te sueltan buen equipo y ya no vuelven a aparecer. Así que poco a poco irás adentrándote en las entrañas de Krat. Es cuestión de paciencia. Mucha paciencia. En especial vas a necesitar cada gramo de tolerancia que tengas disponible en contra de los jefes grandotes, que marcan el final de cada uno de los capítulos del juego y son unos hijos de la chingada. Estos güeyes, además de poder aplastarte en un parpadeo y contar generalmente con ataques que te infligirán estatus negativos, tienen patrones bastante complicados y apenas y te permitirán atacar. Sin mencionar que la gran mayoría o tienen más de una barra de vida o hacen alguna otra mamada como el clásico Ornstein y Smaug, que pues te atacan en bola. Por fortuna, si estiras la pata contra uno de estos desgraciados, el juego se apiada de ti y deja tu mancha de caca humeante con toda tu experiencia en la entrada de la arena del jefe, para que puedas agarrarla y decidir si la inviertes en algo más que andarla embarrando. Este detalle está guay, ojalá se vuelva popular. Adicionalmente, para estos enfrentamientos particulares, cuentas con la ayuda de un espectro que podrás invocar justo antes de entrar al campo de batalla con fragmentos de estrella, mismos que encuentras regados por todo crack y arrancándoselos a los cadáveres de tus enemigos. Generalmente, contarás con un buen número para que hagas varios intentos. Recomendamos encarecidamente que no le hagan el Fuchi a este ayudante, porque van a necesitar todo el apoyo que puedan. Afortunadamente, Conforme las cosas se ponen más intensas, tendrás acceso a ítems especiales que te permitirán fortalecer a tu cuate fantasma, ya sea devolviéndole algo de vida o aumentando su defensa. Pese a que Lies of Pie es un título bastante pesado que puede llegar a ser frustrante y constantemente camina la delgada línea en la que al final de cada encuentro terminas sintiéndote como todo un campeón porque finalmente le ganaste a tu oponente o aliviado porque la tortura ya se acabó. Sentimos que, por una cosa de nada, se mantiene en el lado correcto de esta metafórica raya. El mundo está muy bien construido, lleno de atajos y detalles que constantemente estarán picoteando tu curiosidad. En otras palabras, las recompensas narrativas y el trasfondo son lo suficientemente padres como para que le toleres al juego sus estupideces cuando decides soltarte toda su furia en la cara. Y vaya que el Eyes of P luce bastante bien. Más allá de los efectos de iluminación que gritan a todas luces en Engine 5, los enemigos son muy vistosos, desde las marionetas que andan rondando la calle y que te atacarán tan pronto te vean, algunos incluso arrojándote mierda bien arteramente, hasta los zombies humanoides con los que te toparás en los pueblos más recónditos y en las cloacas más apestosas del lugar. Aunque la gran mayoría del juego se lleva a cabo en una ciudad victoriana que ha visto mejores días, sí hay varios entornos llamativos, desde una fábrica de marionetas abandonada, una catedral retacada de limañas, hasta una casa de ópera que... ¡Mua! Les quedó de maravilla. Por su parte, los jefes son sumamente memorables, con diseños que van desde siniestros, como una marioneta gigante de soldado, hasta absolutamente grotescos como el sacerdote que se ha convertido en una especie de bicho gigante y que es deliciosamente espantoso. En cuanto al aspecto sonoro, es una experiencia bastante atmosférica que funciona muy bien. Los enemigos mecánicos se la pasan crujiendo y haciendo sonidos de engranes, mientras que las otras mugres orgánicas gimen y gritan más intensamente. La música en sí acompaña bien los enfrentamientos de los jefes, las únicas instancias en las que aparece aunque no podríamos catalogarlo como un soundtrack muy memorable, que digamos. Las actuaciones de voz están bien a secas. Quizás es en parte porque ya estamos acostumbrados al tono más desesperanzado que acompaña estas experiencias en las que todo ya se fue al carajo, pero en sí no hacen un mal trabajo. En cuestión de idioma, no teman por perderse de ningún detalle, viene traducido al español. Mucha gente ha calificado a Lies of Pi como el verdadero sucesor de Bloodborne. Suponemos que tienen razón por default. No es como si tuviéramos muchas más opciones allá afuera, pero en todo caso, sí logra levantarse por su cuenta, lo cual para nosotros es lo más importante. No sentimos que llegue al nivel de maestría que tiene alguna de las obras de Miyazaki, pero es un juego muy bueno, que tiene las bases para poder reforzar su fórmula con el tiempo. ¡Ey! Igual y hasta se vuelve más disfrutable con el nuevo parche que le va a bajar de huevos a los jefes un poco. Se trata de una aventura que va al grano. A diferencia de otros, Lies of P no tiene componentes multiplayer, ni cooperativos ni competitivos. Así que una vez que termines la experiencia, pues no más tienes el New Game Plus para que experimentes con nuevas armas y builds e intentes obtener un final diferente. Es simple, pero nos gustó que el estudio se restringiera y no quisiera morder más de lo que pudiera masticar, dando como resultado un título conciso, pero de calidad. Si tienen Game Pass, en estos momentos está ahí, así que pruébenlo, y si no, pues cásenlo en una rebaja, a menos de que su glándula GitGood esté pulsando cabrón y les exija otra cosa. ¡Dame sangre! Eh. ¡Ya voy, ya voy! Ahorita empiezo el New Game Plus. Agradecemos el apoyo de todos nuestros Patreons de septiembre, entre los cuales se encuentran Alejandro Barajas García, Ismael Enrique Arenas Niño. Luis Vargas, Sebastamus Víctor Razo, Juan Miguel Chacón Bazán, Gilberto Erosa, Psychedelic Trip, Kevin Plazola, Alejandro Ramírez, Rommel, Iñaki Hernández, Tigre Negro, Óscar Enrique, Francisco Gabriel anzúrez Rosas, Caritino, Chubi Cruz, Norberto Rojas, Luis Javier Montiel Arenas, o Rivera y Rata Rodríguez. Muchas gracias banda, nos vemos a la próxima.